Pues mi Alex, estamos en escenas, una escena pues diferente, güey. Número 17. Ahora lo sacamos de la casa, nos vinimos hasta departamento. Exacto. Departamento Álvaro Obregón 154, Colonia Roma. Y estamos aquí con Carmen Costa. En el listening party, papá. Así es. John Malkovich. ¿No? Exacto. Más o menos. Hablamos y no, como que no hay nadie aquí en medio, cabrón. Bueno, a ver, vamos a presentar a los invitados. Exactamente. Y empieza. No me voy a presentar a mí mismo, voy a presentar a Cachi. Hola, ¿qué tal? Soy Cachi Costa. De Carmen Costa. Yo soy Manu Costa. Y bueno, pues... pues Alex Costa, ¿no? Yo soy Alex Costa. Mi Ro, te toca hacer la entrevista y pregunta lo que quieras porque yo no lo puedo preguntar bueno, a mí mismo. Bueno, empezamos como siempre empezamos escenas, güey. ¿Qué pedo con Carmen Costa? ¿Quién es Carmen Costa? Quiero que ustedes nos digan quiénes son, qué hacen, para que no estemos diciendo cosas que a lo mejor no son, güey. Les paso el micrófono. Ay, muchas gracias. Gracias, gracias, Alex. Te toca a Cachi, que siempre se presenta. Y dice pues es que gracias, hace, ¿qué? 14 años, llegó un Manu así, bebé, ahí. Fue como Cristóbal Colón, más o menos. Llegó así, dijo, ah, las tres carabelas. Dijo, claro, ah, cabrón, aquí hay micheladas, me han hablado de ellos. Le ponen salsa a la cerveza. Era cierto el mito. Los rellenos de España así dijeron que sí era cierto. ¿Sí? Sí, así fue la conquista. Y ¿no? Entonces llegó a Playa del Carmen a tocar con un pianista, ¿cierto? Exacto, es correcto, es correcto. Y dijo, aquí está chido, aquí la vamos a armar. Vamos entonces, bien. Entonces dijo, me voy a aventurar a ir al DF. Claro. Pero no llegaste al DF. No, fui a Veracruz, ahí fue donde me hice, mira, fan de los Tiburones Rojos de Veracruz, ¿no? Qué gustito. ¿En qué pinche momento? Puedes devolver al cielo, mira. ¿Qué pinche momento alguien se... Y luego ya ahí en Veracruz, chido todo, y dijiste, ahora sí al DF. Pues sí, y ahí conocí a... Pero no llegaste al DF. No, llegué a casa de un amigo. Al Catepunk. No, a casa de un amigo. Sí, sea... en el Catepec, de ahí descubrí que el DF estaba como un poquito... No estaba tan cerca como te habían dicho. El compás, ¿sabes? Como que no había hecho bien el cálculo, había que abrirlo tantito más. Y bueno, ya me mudé aquí. De hecho, me mudé aquí enfrente justo. Llegué. Sí, llegué aquí justo enfrente donde está la Renault, al ladito de un edificio lleno de cucarachas, ahí me mudé. Así es. Y bueno, eso fue hace 14 años. Ya Carmen Costa es un proyecto que tiene todo este tiempo viviendo aquí en México, se formó aquí en México y ahora está estrenando el tercer disco, ¿no? Sí, podríamos decir, yo siempre digo que es el cuarto material, para no menospreciar a Esmeriles, que tuvo bien poquitas canciones y es un EP muy chiquito, pero es el tercer álbum, ¿no? El tercer álbum y estamos aquí en la fiesta de presentación. Mi Ro, tú ya tuviste la oportunidad de escucharlo en esta fiesta, es una colección de 9 canciones. Y bueno, ahora lo que queremos es saber cómo fue el proceso de producción de este disco y qué es lo más rescatable que puedas decirnos, Cachi, al respecto de este nuevo álbum. Pues bueno, de entrada se grabó en Bogotá, Colombia, producido por AJ Dávila, el Bebisito, traqueado por Daniel Michel, un tapatío radicado allí en Bogotá. Y tiene un estudio increíble que se llama Mambo Negro, es un estudio perdido en el tiempo, como de los años 70. Se abría la puerta y nada más faltaba que saliera así Stevie Wonder en toalla, así como, ¡ah, órale, respeten mi intimidad! Así como. Pero sí, increíble, así. Entonces, lo más rescatable fue como todo este compendio de aventuras y vivencias, sonidos, energías que traíamos desde el Tour de España, todo lo que vivimos en Colombia, porque de verdad... No por nada le dice a Colombia el país del... O sea, es donde se inventó el realismo mágico, ¿no? Entonces es increíble, así. Y entramos al estudio con una vibra suprema, así. O sea, empezaron a salir cosas. O sea, ya traíamos las rolas puestas y todo, pero creo que hubo sonidos ahí
así muy buenos y pues inesperados, improvisados, cosas así. A mí una de las cosas que creo que más me parece que son base de este disco es que a nivel duro, ¿no? Porque siempre hay detalles y cosas adicionales, ¿no? Pero este disco se compuso en 2 días, más un día adicional de alguna rola que salió en un tiempo muerto y cosas por el estilo, y se grabó en 15 horas, ¿sabes? O sea, entramos a un estudio y yo creo que, Alex, no te paraste de la silla nunca. Sí, la verdad hay que confesar que fue un disco muy divertido de hacer, pero que sí tuvo sus momentos pesado, de ¿no? trabajo pesado en los que tenía que salir ahí el extra que uno tiene que dar todo el tiempo. Muy, muy interesante, pero muy, muy bueno en el sentido de que por primera vez, yo creo, en todas nuestras carreras de nosotros tres, tuvimos la oportunidad de estar enfocados en hacer un disco durante, ¿qué será? 2-3 semanas, las 24 horas del día, ¿no? Yo creo que esa es una cosa que la gente tiene que poner mucha atención cuando escuche este disco, porque sí, sí se va a notar ese trabajo de las 24 horas sin pensar en tengo que ir al súper, sin pensar en... Bueno, al súper sí íbamos, güey. Sí. Pero es un súper colombiano, güey. Pero aparte, nos sacaron de nuestra zona de confort. O sea, teníamos como la experiencia exactamente como dice Alex, de grabar aquí en el DF. Entonces, tenías como la certeza de dónde estaba una tienda, de cómo llegar. Y aquí, yo recuerdo con Deville, que pues, grabó el disco, Alex Deville, que grabó el bajo ahí en el disco. El bajista de Los Abominables. Exactamente. Ir caminando de la casa donde nos hospedábamos al estudio y así decir, pues no está tan lejos, y hacer 2 horas así a pie, así llegar así bañados en sudor y decir, madres, y aparte hay que grabar y así, o sea, ya tus niveles de energía eran así como de videojuego, así del Street Fighter, así como de, ya ando en naranja, así. Bueno, de hecho casi se hace un game over, ¿no? Porque en una parte de la gira íbamos a tocar, no me acuerdo si a Manizales, y teníamos que alcanzar una van, que en realidad era como un camión que te lleva de ciudad en ciudad, y lo habíamos contratado en la terminal, y ya nos iba a dejar, y estábamos metiendo las cosas atrás en la cajuela, y el tipo se echó en reversa, si no nos vio, yo creo que casi nos vio. Atropella a todos. Casi nos atropella. Ahí iba a morir Carmen Costa, ahí pelas. Sí, ya iba a acabar la carrera, la corta carrera. Manu casi se lo come, así a gritos, poco le faltó para echársela encima. Son muchas experiencias que uno tiene en este tipo de giras que pues, al final te fortalecen. Si no mueres, te hacen más fuerte, ¿no? Y mira, una cosa que me dijo Brandon, el vocalista de Los Crocodiles, que digo, hay mucha luz aquí, pero estaba sentado ahí, de hecho. Brandon, come here, man. Está ahí, Brandon. Come on. Come and jump acá. Y... Creo que para nosotros, para mí, tus palabras fueron importantes en ese punto de... Estás en España, estás en Francia, estás en México, estás en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, es igual, igual, no importa. No, prefiero en español. Eso. Sí. Puedes respirar caché, ¿no? Relájate, no pasa nada. Yo creo lo mismo. Sí. Sí, entiendo, correcto. El micrófono. Sí, bueno, gracias. Muchas cosas. ¿Cómo has visto? Yo lo he aprendido de ti, ¿no? Es touring. Sí. ¿Sí entendiste todo o no? Todos los países, en mi opinión, son iguales. Y the kids. La gente son iguales en todo el mundo.
Y sí, un concierto bueno en Nueva York es lo mismo con un concierto bueno en México o en todas ciudades. ¿Es tu punto? Sí. Sí, my point is that when your show is okay, when you play in New York and it's okay, and then you play in France and it's okay, and then you play in Mexico and it's okay, then your show is okay. No, sí, sí, then, sí. Then you're ready. You're ready. Sí. You know? Sí, sí, sí. Yeah. I think. Sí, porque el punto, toda la gente son los mismos. Y si puedes tener aficionados en un país o una ciudad, tú puedes en ¿cómo se dice? En todos. Cualquier lugar. Muchas gracias, Brandon. Un aplauso Brandon. Para Brandon. Gracias. Muchas gracias. Gente bueno, como él estuvo con ustedes en el proceso creativo de grabación, acompañándolos y todo esto. ¿Quién más está involucrado? Hablabas un poco de tu hermana, un poco de la gente de Marvin, un poco de él. ¿Quién más está involucrado en todo tu proceso como Carmen Costa? Y hablo tu proceso porque eres el creador de Carmen Costa, ¿no? Sí. ¿Quién más está dentro de todo esto? Yo creo que hay una cosa bien importante, ¿sabes? Creo que a mí lo que me costó entender y lo que me costó aprender de Carmen Costa, de una banda, ¿no? Y creo que para los chicos ha sido lo mismo, y el hecho de que ellos hayan llevado tantos años con una banda hace que entiendan perfectamente cuál es este proceso y el porqué de la organización, de cómo están las cosas, ¿sabes? El hecho de que a veces haya demasiada gente hablando y opinando en un grupo, a veces vuelve como una guerra de opiniones, en donde se vuelve como una nube de tormenta, llueve, pero pues esa lluvia es como lluvia ácida, ¿sabes? Porque al final la gente no se pone mucho de acuerdo, ¿no? Y creo que mi rol en Carmen Costa no es ser un todopoderoso, para nada, sino es ser como un organizador. Porque la neta, yo sin Cachi no soy nada, sin Alex no soy nada, y en este momento, pues Parker hoy tocó con nosotros, Chris de Descartes ha estado tocando, Deville de Abominables ha estado tocando, pero cada quien le mete una parte sumamente importante, ¿sabes? O sea, es un esfuerzo comunitario en donde todos estamos remando para un mismo objetivo, ¿sabes? Y entonces, de repente, en ese sentido, para mí, la única labor es la de como ir trazando como un camino claro en donde decir, pues, vayamos para allá. Y a veces me equivoco, y a veces también los chicos me mandan al demonio y me dicen, oye, ¿no? Y a veces el copiloto de la banda es mi esposa, ¿no? Anita, ¿no? Que viene siempre a turear con nosotros y me anda regañando un chingo. se pueden quejar de mí ahorita. ¿Cómo le hace? Mi amor, ya, por favor, mi amor. Así le hace. Y bueno, a mí me gustaría hacer la pregunta que siempre hacemos en todos los programas a los que hemos tenido oportunidad de hacer. Siempre decimos que hay una escena de la música independiente en México, una escena de rock en este caso. ¿En qué lugar, o si sienten que Carmen Costa pertenece a una escena, con quién comparte esa escena? O si no hay tal escena y solo son grupos que están formándose o proyectos que están aislados, ¿qué escena podríamos mencionar que pertenece Carmen Costa? Pues, a ver, ¿puedo dar mi opinión? Sí, ambos, ¿vale? No, Cachi, no puedes papá, dar mi opinión. Papá, ¿me no, dejas cállate, el carro? Cállate. Es que yo, por ejemplo, ya llevo un año en Carmen Costa y vengo como de, pues sí, de otra escena, así toda fresilla y ¿de dónde vienes, Cachi? Tocaba una banda que se llamaba La Vanderbilt, entonces era una onda indie, folk, así como, pero de repente me invitan a Carmen Costa, me invita Manu y es así, yo siempre veía a Carmen Costa como flotando en el espacio, o sea, y lo dice Manu, o sea, no nos querían aquí, no nos querían acá, entonces eso es lo chingón, que este güey y así todos los que integran Carmen Costa dicen, ah, pues si no nos quieren, nosotros vamos a hacer nuestro cotorreo.
y de repente sale también hecho que ya todos quieren estar en ese cotorreo. Entonces, no sé, mucha gente habla de las escenas, que si hay escena, que si no hay escena, de repente se mueren, de repente reviven, pero, o sea, Carmen Costa sigue su línea, agarra y toca en Brasil, y de repente regresan y te dicen, oye, ¿cómo le hicieron? ¿Qué es que? Así, ¿no? Pues, ay, o sea, es que, ajá. Digamos así. Que han creado su propia escena en una forma. Yo creo que sí, eso es justo a lo que quería llegar. Yo creo que Carmen Costa lo puedes encasillar, ¿no? Pues si eres un medio, escribes algo así, pues, tocan garage, tocan punk, tocan indie, no sé. Pero creo que no es como la onda así de encasillarnos en algo. Es como nosotros, y digo nosotros porque pues te sumas al esfuerzo de Manu de hace 10 años, buscar tus propios medios y tu camino y darle y chingarle y hacer tu ruta. Porque es una banda de ruta, Carmen Costa. Sí, es muy cierto lo que dices, ¿sabes? O sea, fueron muchos años en los que fue muy difícil para la banda, pero por otro lado, el rollo más importante de todos es, como dice Cachi, ¿no? Seguir tu camino. Está lleno de la versión mexicana de la banda tal, la versión mexicana de la banda cual, o las 3.000 bandas que suenan igual entre ellas. Tocan así, se baja una y sube la otra y dices, oye, ¿por qué tocaron tanto tiempo, no? Y dicen, no, es que ya tocaron 3 bandas. Ah, ok, bueno, ya entendí. Claro, entonces todo el mundo está tocando los mismos acordes, el mismo sonido, usan los mismos pedales, y en ese sentido creo que ha sido el rollo de ampliar, ¿no?, el panorama y de tener una visión en donde por momentos podemos ser garage, por momentos podemos ser punk, por momentos podemos ser pop, por momentos podemos ser psicodelia, podemos tocar duro, ¿sabes? Por momentos te pones a bailar y pues ya, o sea, ¿por qué le tenemos que hacer el feo a lo de acá o a lo de allá? Simplemente tratamos de hacerlo bien y ya. Buenísimo. Algo tocaron ahorita, Cachi, que lleva, dice que lleva un año aquí con Carmen Costa. Lleva 10 años el esfuerzo. ¿Cómo ha sido para... qué chingón huelen los tacos, ¿no? Mierda, así, no mames, por favor. Increíble, cabrón. Muchas gracias por venir. Aquí hay tacos. Pero volviendo a esto, algo decía Cachi de esto. Y es que en 10 años ha habido diferentes integrantes en Carmen Costa. Pero ¿cuándo los tacos van a olerse detrás de cámara, no? Se van a llegar a tu casa. Pues es que por eso les estamos explicando que huelen poca madre. Cabrón, perdón. Muy chingón. 10 años y la banda. 10 años con Carmen Costa y 10 años con diferentes integrantes. Tú has visto caminar Carmen Costa todo el trayecto. Ahorita es la versión más estable. ¿Cómo la describirías en este momento a Carmen Costa? Es la versión más cabrona. Yo lo conocí a Cachi de hace mucho tiempo, a Alex lo conocía poco, ¿no? Pero a Cachi lo había visto tocar más con la Vanderbilt. Y la verdad, yo me acuerdo cuando Dani me decía, tengo el mejor baterista del mundo. Dani Vander, que ya lo tuvimos en escena. Ah, que por ahí anda. Y él siempre me decía, Cachi es el baterista más cabrón del mundo. Y yo, por otro lado, cuando los veía tocar, porque aparte Cachi no solo toca la batería, canta, echa desmadre, luego se... Pachi, ¿no? Se baja... Gachi. Se baja del escenario, echa desmadre con la gente. O sea, pero es un tipo que le imprime una violencia, ¿sabes? A tocar. Y Alex, no mames. O sea, también es un tipo que tiene... Poca gente he visto que tenga una destreza tan cabrona de la guitarra, pero que aparte le investiga y con los años que llevamos tocando juntos, él mismo ha llevado como su sonido y las cosas que ha hecho para la banda a un nivel de exquisito, ¿sabes? No, mames, ahora voy a interrumpir, pero en Oaxaca, en un soundcheck, empezó a hacerse un jamming. Yo nunca te había oído tocar así como jazz y... Y es lo que le decía a Manu, o sea, estaba... No, pero es que neta, estábamos... Tú también estás bien cabrón. Lo más cabrón son los tacos, la verdad. Otra vez, pinches tacos. No, pero es cuando captas un músico como en su esencia, así tal cual, al 100%. Yo me acuerdo que estaba tocando así como una cosa muy sencilla y empezó a leer. Así dije, no mames, está muy cabrón. Fuera de la interpretación en instrumento, en guitarra y eso, Alex es como un mediador siempre. O sea, está todo yéndose al precipicio y es así como de, a ver, no, pues vámonos por la izquierda mejor, a ver qué pasa, a ver, va, y sale todo el pedo así, o sea, es como la cabeza fría, siempre está así,
como con él. Pero eso es aparte de la guitarra, ¿sabes? Es como una personalidad, ¿no? En el momento de crisis, ¿no? Es un pero buen... hasta en el escenario, es como que no se está oyendo nada y empieza a tocar Alex y así, como que claro, tiene que haber algo, así. Siempre está al pendiente de todos los detalles, pero no, nunca está así como estresado como tú y yo. Sí. ¡Es que no estoy oyendo! Ya, tómense su tafil también. Sí, eso sí. Ah, claro, es el tafil, eso es. Bueno, ya para terminar, nos gustaría saber, bueno, obviamente redes sociales, dónde se pueden poner en contacto con la banda, a quien no la conozca aún. Y los toquines que vienen, que son muy importantes porque, bueno, es parte de una gira del nuevo disco que la verdad es que yo creo que muchos proyectos de México quisieran tener. Y yo creo que es muy interesante que nos cuenten cuál sería... ¿Cómo viene la gira y cómo se logra y dónde pueden ponerse en contacto con ustedes? Con nosotros, pues bueno, más bien. Con nosotros. Ustedes, así que Malkovich, ¿no? Ya la crisis. Sí. Pues bueno, Carmen Costa Band, banda en inglés, ¿no? Eso es la banda en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube, nos pueden encontrar ahí. Viene un tour por Europa, son 20 shows, nos vamos todo julio y agosto. Ahorita nos queda solo un show en Tepeji del Río este sábado con Yokozuna y varias bandas de allá. Estamos esperando por llegar ahí, debut. Y luego, 3 de noviembre vamos a estar en el Lunario del Auditorio Nacional. 10 años de Carmen Costa. Y pues Costa. Bueno, yo me despido y los dejo con Cachi. Adiós. Bueno, pues ahí te ven que había un caballo. No es cierto. No, pues 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Ya me había emocionado. Estoy el auditorio, güey. Chale, pinche Ginebra, ¿no? No, el lunario. Y ya, pues, ¿qué más? Hoy fui al súper con mi mamá, me compró esta camisa, la verdad. Estrenando, Cachi. Es de Walmart. Muy buenas, ¿eh? Buenísimo, mi Alex. Bueno, Rob, pues, oye, pues, no se pudo hacer el escenas el martes. En formato tradicional. Pero lo sacamos de las casas y ahora vinimos aquí al departamento. Gracias a Cachi, gracias a Manu. Y bueno, pues, nos vemos pronto en el siguiente programa de escenas en Gástrico. Próximo martes, esperemos. Chao. Corte.